Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre ClickUp y vamos a hablar de nuevo sobre ClickUp porque hace no mucho tiempo ya dediqué uno o dos episodios a esta aplicación de productividad, de gestión de proyectos. ¿Por qué repetimos de nuevo con ClickUp? Pues como siempre, esto es la ley de Murphy y nada más publicar el capítulo antiguo, el último que hice sobre ClickUp, a los pocos días apareció una versión nueva y completamente diferente de ClickUp. Creo que merece muchísimo la pena. Yo uso la aplicación continuamente en mi día a día, en mi ritmo de trabajo, en mi flujo de trabajo y creo que merece la pena volverte a enseñar todo lo que te puede ofrecer ClickUp viéndolo en su nueva versión, en la versión 2.0. Así que vamos a ello directamente. Una vez que entras a ClickUp y creas tu cuenta, te va a pedir una serie de datos, te va a pedir pues, el nombre, el nombre que le quieres dar, no solamente tu nombre, sino también el nombre que le quieres dar a este espacio de trabajo, a esta oficina, eh, y una serie de preguntas más que realmente no tienen mucha trascendencia más allá que el nombre que le des a este espacio de trabajo, a esta oficina, que es lo que va a perdurar en el tiempo, porque el resto de las opciones que elijas... Cuando lo configuras por primera vez, puedes cambiarlo después. No son grabadas en piedra y no son para siempre. Las puedes cambiar después a posteriori. Así que no le des demasiada importancia nada más que ponerle un nombre. ¿Qué nombre he elegido yo? En mi caso, yo tengo aquí dos espacios de trabajo, pero este se llama Oficina de Pruebas. ¿Por qué le he llamado Oficina de Pruebas? Porque... ClickUp tiene diferentes niveles y es importantísimo que entiendas los diferentes niveles que tiene ClickUp para que luego sepas usarlo a tu antojo, pero sobre todo a tu conveniencia, es decir, para que te ayude a ser más productivo porque si no, no tendría razón de ser. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.